Vertel me iets over die zangeres. Wie is zij? Nou, dat is Tamara Morales. Toevallig, heel toevallig, zij heeft ook met Oscar de Leon gespeeld. Want ze heeft heel lang in Venezuela gewoond. Dus we hebben twee ex-muzikanten van Oscar de Leon in onze band. Wauw. En weet je dat volgende maand moet ik Oscar de Leon interviewen, hè? Ja. Je kan Oscar vragen of ik Tamara en Enrico ken. Nou, Enrico kent hij zeker. Ja, weet ik. En Tamara zeker ook. Oké. Nou, we gaan straks met Tamara. We gaan weer met el pianista de Oscar de Leon. Ex-pianista de Oscar de Leon. Dat is Curaçao Leon, hè? Uit Curaçao komt hij. We gaan het in papiamento en hij gaat ook een beetje translaten. Dus, Enrico, buonanotte. Ah, buonanotte. Hopi saludo para el Andy Holanda, directamente de Curaçao. Exactamente, eso me sabe tiene familia, me sabe con Faruta y arriba también. Sí, Faruta la de Haas, Zutermel. Zutermel. Hopi combinamento a la banda. Ok. Bueno, Enrico, me conocemos con Oscar de Leon, ¿no? Hemos estado con el tiempo, pero ¿cuánto tiempo tiene el Curaçao back? No costó mitad así un año sí, otro luna me está cumpliendo un año que era la cosa back. Okay, y con quién me puedo contarme de farando la misa venezolana con la birabora aquí y si puedo comprar el logo que es que vamos a comprar con farando la de Curaçao, pero ¿cómo está farando la de Curaçao a bira últimamente aquí? Bueno, a mitad ya farando la cosa a vai hopi delante principalmente de música latina que tú cosas ahí. Ela vai hopi delante. Ela vai me babucar. Ok. Sim, mas me escute também uma gravação de Afranjeco, o Kale, mas tem que estar para ser ele também, de Nasceu Menino. Ah, esse é para Afranjeco, sim. Sim, sim, sim. Recém chegar, que não mais se é arreglo para esta lá. Oh, great. Agora, que bom plano está na coxa? Porque do Nales, você vai lá na sua própria orquestra hoje também, ou você vai seguir tour internacional, ou você vai agora aqui, mas chega a minha casa, pega, me dá esse ato um pouco. Não, bom, é que eu vim para sossegar, mas eu comecei do Nales, que eu estou dando Nales na CCC, e eu dando Nales na escola também, com um projeto com o Feco Gomes, e agora que eu estou tocando com o CCC, mas... Mi sa ainda preciso que me deve essere, però mi tengo idea per l'altra mia banda, sì. Ah, great, che merito, si spera un cos bravo nella cammina qui, internazionale. Ma un wacky che ti passa. Vaya. Bueno, Enrico, è stato un placer per intervistare, è stato un amico sempre con la mia infanzia, mi dava da admirare, per solo, non? Mi dava copia tour, che me andi. Ok, bom, great.
de Cuba. El Acere. Habla Acere, qué volá. Bien, muy bien. Ok, ¿y de qué parte de Cuba tú eres, Pedro? De La Habana. Nací en Oriente, pero me crié en La Habana. Vaya. Familia Drick, percusionistas, todo. Ah, vale. ¿Y cuánto tiempo tú tienes acá en Curazao? 6 años. ¿Tú tienes 6 años en Curazao? 16 años en Curazao, mitad viva. Ah, vale, porque nunca te vi tocando. Es el primer vez que estoy viendo. Mi tía va a estar donando les aquí en CCC, en School aquí en la CCC. También me toca con CCC, con Son CCC. Y mi tía Coqui Dennis también. Ah, ok, great. Y en Cuba, ¿va a tocar con alguna agrupación conocí? Sí, me toca con el RB, me toca con sí, me toca con Rumbabana, me toca con Son, Saoko Son, okay, con Chapotín. Sí, hobby, va. Wow, que me No, we have been heavyweight here, eh? Ok, bueno, ¿qué va a impresionar? Pues me quiero que también me está goza con gente ya fuerte para aportar con música y farándula de Gorsau. Mi que me han dicho, ¿cómo va a desarrollar? ¿Cómo va a experienciar esa aquí? El desarrollo de la música de Gorsau, me está quiere que está bastante bom. Pero me está quiere que en Gorsau, el músico no tiene que hacer algo para acercarse un tiqui más a la música actual de Cuba. Exactamente. Esta queda con los años 40 y 50 y Nan no avanza a la música actual de Cuba, que está la timba. Exactamente. Esta quiere que Nan tiene que fusionar, por ejemplo, en Nacorsou, tiene varios ritmos, tumba, cardán, saú, seú, tambú. Nan, esta quiere que Nan tiene que fusionar el ritmo ahí y identificar más su ritmo. Su ritmo lampa, que la música vaya más adelante. Ok. La sombra, Mita quiere que, por ejemplo, la identificación de la cultura de un país empieza por la música. Exactamente. Por ejemplo, Mita Papia Culturende. Ahora vos, Mita Venda, vos huevo Nan, Mita baja en el aeropuerto en Nacorsou. Y si vos no te escuchas un gente, vos no sabes que está en Nacorsou. Exactamente. Mita Venda, vos huevo, Mita baja, por ejemplo, en Cuba, en Santo Domingo. Ahora vos tenés Santo Domingo, tu huevo vendiendo gente. Merengue, Santo Domingo. Exacto. Vos estás a Cuba en el aeropuerto, pero es música que vos te escuchas hasta Guantanamera. Exactamente. Gorsau tiene que identificarse por su tumba, que es música más dulce que tiene Gorsau. Yeah, y va a ser ese imita pipa y futurende que Nan tiene que identificar música con su cultura. Bueno, palabra no interesante con Pedro de 13. Pedro, era un placer hablarte contigo y empezamos mi espera de guapo más via. Un beque nuestro para guapo se toca y bajando son CC o filma. Entonces, ahí nada más. Y no te vayas, tigre. Salsibiri. Un saludo a toda la gente allá en Holanda. Vaya. Hi, cuero namá.